chica, sou chica da Silva. Sou chica escrava, sou chica rainha. Sou um anjo barroco. Sou santa do Pau-Oco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela. Do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou chica da Silva. Chica da Silva. Olho, olho. Mientras que Chica esté rodeada de amigos, estará protegida. ¿Y qué pretende hacer, señorita Violante? Destruir uno a uno los amigos de Chica. Por partes, como se come una naranja. Y cuando ya esté sola, no tendrá fuerzas para enfrentarme. Como destruimos a la costurerita. Hasta que un día tan solo seremos ella y yo. Veo que vuestra merced ya tiene a alguien más en mente. ¿Y cómo no habría de tenerlo? ¡Ay! Siento un dolor en la pantorrilla. Sí, apriéteme con sus dedos. ¡Caramba! ¡Qué fuerte tiene los dedos! ¡Ay! Tampoco tiene por qué arrancarme la pierna. Vaya, vaya. Su merced tiene todavía que aprender ciertas delicadezas. Si es por mí, no voy a aprender. Yo no sirvo para eso. Nada. Es como me acordaba. Y mi hermana Paulina. ¡Qué sorpresa! Ella viene pasando. Paulina, vea. Paulina, Clara. ¡Ay, mi Dios misericordioso! Vuestra merced volvió en sí. Fue gracias a mí. A mí. Ya lo veo. Gracias a vuestra merced y a Dios que así lo quiso. Clara, querida, ahora vuestra merced puede volver a vivir conmigo ahora que está curada. No, ella se quedará conmigo. Eso no es correcto. En mi casa hay de todo. Además, su merced no tiene cómo cuidar de ella. Es verdad. Pero yo solo quiero que esté contenta. Vamos a pasear un poco más por el pueblo. ¿Viene con nosotras? No, ahora no puedo, pero... Tan pronto pueda, iré a su casa, señora Chica, si me lo permite. Será un placer. Ay, Clara, querida. Vuestra merced no sabe la alegría que siento al verla nuevamente como siempre. Bella y feliz. Ahora vamos a visitar a mi comendador. Hasta luego, Paulina. Hasta luego, Clara. El cuidado con la entrega de las armas deberá ser muy grande. Nadie debe saberlo. Hay un problema, señor comendador. ¿Cuál es? En su casa nadie se dará cuenta. Le pediré a Chica que salga de paseo con todos como le gusta hacer. En ese caso, Chica tendrá conocimiento de las armas. No diga una sola palabra más. Chica es mi mujer. Si está tan seguro de ella, olvide lo que dije. Quedarán guardadas en un cuarto vacío cerca de la cocina. La llave de la puerta la tendré yo. Perdonen,
Yo vine de visita. Muy buenos días. Que los ángeles estén con vuestras mercedes. Lo que sus mercedes me desean, se lo deseo el doble a sus mercedes. ¿No reconocen a la señorita Clara? Válgame Dios, es ella misma. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? En la cascada. Lo que importa es que Clara está bien. Es otra. Perdone, señorita, pero a mi edad yo puedo hacer un elogio sin parecer un vulgar galanteador. Su merced está muy bonita. Perdóneme un momento, pero ya que Chica está aquí, me gustaría hablar en privado con ella. Permítanme. ¿Sus mercedes pueden acompañar a Clara un momento? ¿Qué tiene que decirme su merced? Esta noche, Chica, necesito que no haya nadie en la casa. Llegaré con una remesa, con algo que ordené traer al Tijuco y espero hace meses. ¿Qué secreto es ese? Son armas. Suficientes armas para un ejército. Nadie puede saber que están allá en la casa. La intendencia fue robada cuando huyó Martín. Nuestra casa será nuestro secreto. ¿Por qué su merced quiere tantas armas? Un comendador como yo, Chica, con más diamantes que el propio rey, despierta envidia aún entre sus iguales. ¿Su merced quiere hacer una guerra? No, Chica. No se trata de hacer ninguna guerra, sino de estar preparado. Sé que hay un grupo de soldados que son fieles a mí. También supe por la carta de un amigo que alguien aquí en el pueblo envió una carta al marqués de Pombal. Pero ese marqués de Pombal es poderoso, ¿verdad? Dicen que manda incluso más que el rey. Todos los negocios del reino pasan por sus manos. Incluso mi posición de comendador depende de la palabra de ese hombre. Alguien aquí en el pueblo le envió una carta con el objetivo de destruirme. ¿Y él respondió? No, él no es del tipo que responde una carta con otra. Es un hombre de actitudes, Chica. Sucede que no quiero estar en la posición del otro comendador, el anterior que fue llevado preso. Quiero ser capaz de enfrentar una injusticia. Ahora entiendo. Nos quedaremos con las armas en caso de necesitarlas. Vuestra merced es astuta. Hasta luego, mi comendador. Hasta luego, Chica. ¿Acabáis de llegar y vais a salir de nuevo? Voy a pedir consejo a una amiga. ¿Preferís una extraña a hablar con vuestra propia madre? Madre, no se trata de nada tan grave. Mi señora madre, calmaros. Yo también debo ir a tomar el fresco un rato. Entonces id, pero no os demoréis. ¿Vais a salir, madre? Sí, sí, pero regreso enseguida. ¿Queréis que os acompañe? No, no, basta un esclavo. Sí, señora. Sígame. Sí, señora. Vuestra merced está sola. Ah, sí. Mi madre fue a ocuparse de sus quehaceres. Y mi hermana, vuestra mujer, no sé por qué razón fue al pueblo. A mí me gustaría mucho hablar con vuestra merced. Señor Félix, sois un hombre casado y yo una muchacha soltera. No está bien que hablemos a solas. Llamaré a una mujer. Oh, no, no, no haga eso, por amor de Dios. Yo no le voy a faltar al respeto, créame. ¿Qué deseáis, señor Félix? Señorita Gracia, yo...
Yo quiero decirle que amo a vuestra merced. Que nunca voy a dejar de amar a vuestra merced. Aún cuando esté viejo, voy a pensar en la señorita. Yo siempre llevo conmigo el diamante que me pedisteis que os guardara. ¿Os recordáis? Yo también llevo conmigo la medallita que fue de vuestra merced. Señorita Gracia, nosotros caímos en una trampa. Pero cuando yo siento deseos de tocar a su hermana es porque pienso en vuestra merced. Lo sé. ¿Lo sabe? Es que solo logro tocar el clave cuando pienso en vuestra merced. Oh. Señorita Gracia. Diga. Yo puedo tocarle los dedos. Ellos son los que tocan la música que me hace tan feliz. Ahora váyase, señor Félix. Váyase por lo más sagrado que hay. Yo sé que es una porquería de vestido. Pero de la manera que vuestra merced se quedó sin nada. Está siendo muy bueno. Yo le prometo que cuando vuelva a coser, le haré un vestido de corte para que lo use. ¿Yo? ¿Un vestido de corte? Yo no soy como Chica. Hablando de Chica, necesito ver la forma de enviarle un recado. ¿Le va a pedir ayuda a Chica, señorita Elvira? No puedo. Antes de meterme con Chica, yo tenía una vida modesta, pero tenía mis clientes, mi cuarto en la posada. Y ahora ya no soy nada. No sé qué hacer para vivir. Quiero estar lejos de Chica. No. Necesito hablar con mi amigo José María. Ah, con José, mujer. No repita lo que vuestra merced dijo. Yo lo quiero mucho. ¿Entiende? Él me va a ayudar. Yo puedo mandarle el recado si quiere. Con razón oí dos voces aquí cotorreando. Entonces, vuestra merced vino para acá, como yo pensaba. Fue el destino. Pensaba dormir en las rocas y María Morena me ayudó. Pero si vuestra merced es muy bienvenida en esta taberna. Pero yo no pretendo quedarme aquí. A mí me gustaría que se quedase. Yo no soy una perdita. Yo le he echado el ojo a vuestra merced hace tiempo. Un hombre como yo, que tiene una taberna para servir bebida y ofrecer mujeres, siempre se fija en las jóvenes solteras, sin familia, sin esposo. Pero puedo casarme algún día. Vuestra merced ya pasó la edad y lo sabe bien. Y sin dote es mucho peor. ¿Por qué vuestra merced no se queda aquí atendiendo a los hombres? Yo me quedo con una parte y vuestra merced con la otra. Se va a hacer muy rica. Nunca oí decir que una mujer perdida pudiera hacerse rica. Una esclava como María Morena, que entrega todo lo que gana, claro que no. Pero una blanca puede pedir más y guardar. Por lo menos arregla su vida.
Por eso vuestra merced nunca lo escuchó decir. La mujer trabaja unos años, gana una buena cantidad, junta su dote y hasta se casa. Cambia de nombre y se vuelve honesta. Pero yo soy decente. ¿Acaso su merced no lo entiende? Señorita Elvira, haga su decencia a un lado y gane dinero mientras tiene ese bello cuerpo. ¿Qué dice vuestra merced? Yo amo a un hombre. Estoy enamorada. Me quiero casar con él. ¿Un hombre? ¿Quién es? Es José María, que también me quiere. Señorita Elvira, voy a ser franca con vuestra merced. El señor José María no llegará a querer a una mujer jamás. Solo espere que sepa que yo estoy aquí. Vendrá a salvarme. Eso lo vamos a ver. Tiene gracia. Insistí que se quedara aquí para que pasara el día conmigo porque necesito la ayuda de su merced. ¿Qué quiere de mí? Quiero que su merced me ayude a destruir al más cercano amigo de Chica, aquel que le enseña todo. Hasta la hace caminar y hablar. José María. Sí. ¿Y cómo ha de hacer para destruirlo si él es una persona de bien? De bien. Su merced no se da cuenta de que él comete el más terrible de los pecados, la sodomía. Yo también pensaba que sí, pero no creo que practique nada malo. Ni con el esclavo que recibió de Chica, sí, porque la pecadora le dio un esclavo para ese fin. Un escándalo. Pues bien, ni siquiera ese esclavo ha sido obligado a hacer nada que no quisiera. Como ve, el señor José María es un hombre de bien. No lo creo. Haremos una prueba. ¿Cómo? Quiero hablar con ese esclavo. Su merced me ayudará haciendo que nos encontremos en que nadie sepa. Llame a la señorita Elvira. Sé que está aquí, aunque no sepa por qué. Oí su voz. Elvira, ¿qué haces aquí? Virgen Santa, su cabello. Su abuela me expulsó de la posada. No puede ser. Lo hizo en el peor momento de mi vida, cuando fui atacada, humillada por las mujeres del pueblo, por haber ayudado a Chica. Espere que Chica lo sepa. ¿Qué me importa que lo sepa o no? Estoy harta, harta y harta. Solo soy una costurera, sin nada en la vida, como me dijo su abuela. Soy pequeña. Y una mujer pequeña no puede vivir en medio de los grandes. Porque yo fui la atacada, la destrozada. Míreme. ¿Qué ve su merced? Una pobre infeliz. Su merced viene conmigo para la casa de Chica. Yo la instalaré allá y me encargaré de que tenga trabajo. Su merced sabe que no me importa el trabajo. Solo su merced. Insiste en esa locura. Pero yo amo a su merced. Su merced sabe bien que es imposible que yo la ame. Ahora que descubrí que es posible amar, aunque ame a un idiota incapaz de darse cuenta de mi amor. ¿Es así? ¿Quiere decir que ya su merced se convirtió en lo que siempre dijeron? No me maltrate. Pues yo nunca, nunca iré a la casa de Chica. Nunca viviré al lado de su merced siendo despreciada. Cálmese, Elvira. No quiero calmarme. Me voy a ocupar de mi vida. Señor Jacobino. ¿Qué quiere? Quiero que me venda, señor Jacobino. Quiero que venda mi virginidad a quien pague más. Quiero pasar por todos los hombres del pueblo. Ya que no me quieren como esposa, seré amante. Seré rica. Elvira. Fuera. Fuera de aquí. No quiero oír hablar más de su merced. Fuera. Yo quiero ser ramera.
sé por aquí. Pues yo sí que no sé. Venga, María. Esperaba por besarse. Los orichas me avisaron de su llegada. Y es vuestra sea quien buscamos, la gran madre de los negros. Vuestra vinieron al lugar correcto. He de invocar a los orichas para ayudar a los negros del Tichuco. Venga, esclavo. La marquesa no me dijo que era para hablar con vuesa arce, ¿eh? Lo que dijo la marquesa no viene al caso ahora. Le pedí que lo trajera aquí porque quiero que me haga un favor. Quiero hacerle una oferta. ¿Vuesa arce me quiere comprar? Sé que tiene dueño. Es algo que debe hacer por mí. ¿Y qué? Seré breve. ¿Cuánto quiere para acostarse con el señor José María? Yo no comprendo lo que quiere vuesa sé. Lo comprendió muy bien, esclavo. No me avergüence todavía más pidiendo que repita. Diga simplemente cuánto quiere. Vuesa sé me perdona la grosería. Pero yo soy un hombre. Déjese de rodeos. ¿Qué quiere pues hacerse con el señor José María? Él es bueno. Yo no sé. ¿De qué sirve el dinero ser libre si después uno muere de hambre por falta de trabajo? Es mejor ser esclavo de un buen amo. Diga su precio de una vez. O mejor yo lo diré. 200,000 reis. 200,000 rey. Es suficiente para comprar tu libertad y un caballo o un asno para trabajar. ¿Y entonces? Yo hago lo que me pide vuesa sé. ¿Y después? Venga acá y cuéntemelo. Cuando tenga alguna noticia, avise a la señora marquesa. Será suficiente. Ah. Y si alguien sabe de nuestro trato, sea como sea, su merced será un hombre muerto. Trato es trato, señorita. Ahora me voy, antes de que alguien se dé cuenta. ¿Elvira? ¿Elvira en la taberna? Dice que no quiere estar en medio de la lucha de los grandes. Pero yo dejo que viva acá. Está irreductible, chica. Dice que solo viviría aquí si... si pudiera dormir en mi lecho. Pero su merced no ha de hacer nada para salvar la honra de su amiga. Sabe muy bien que quiero mucho a Elvira. Pero no de la manera que ella pretende que la quiera. Justamente Elvira, que me conoce tan bien. Ay, chica... ¿Por qué no puedo ser simplemente yo? Su merced bien sabe que el mundo no perdona a quien es diferente, José María. ¿Y qué podemos hacer por Elvira? Nada. Si decidió ser meretriz por propia voluntad, no podemos hacer nada. Pero de todos modos he de hablar con ella. ¿Paulo?
Lo estuve buscando por todas partes. Le ruego me perdone, mi señor. Me quedé dormido. Y aún lo confiesa. Si yo fuera otro, le daría unos azotes. Venga, necesito que cepille mis trajes. En mi cuarto. Lo busqué en mi casa, pero no lo encontré. Traje a Eugenia para que aprendiera las cosas de la iglesia. ¿Ve cómo no tiene miedo? Es una prueba de que el demonio ya no está dentro de ella. Enseguida la llevaré de vuelta. Como prometí, la acompañaré en todos los momentos. Es lo mejor. Yo sé que su merced es muy dedicado. Yo vine aquí, padre, a decirle algo que sí, pero no con seguridad. La sodomía es vista como algo prohibido por la iglesia, ¿no es cierto? ¿La sodomía? Solo al decir la palabra se me queman los labios. Un hombre que se acuesta con otro comete un crimen ante los ojos de Dios. Perdona la crudeza de la expresión. No, no hay nada que perdonar. Tan solo me respondió la pregunta. En España y Portugal son quemados vivos los sodomitas. Fue lo que pensé. ¿Hay un caso de sodomía en el pueblo? Creo que hasta esto tendremos que enfrentar. El pecado contamina a todos. Es como una manzana podrida en un barril de manzanas buenas. Todas se pudren. ¿Se quemó? Sabe, padre, nunca nadie me pasó la mano por la cabeza así, de esa manera. Ni mi padre. Es triste lo que me cuenta. Un gesto de cariño es importante para toda criatura. Ha debido sufrir mucho ese abandono. Ya no me importa. Bien, me alegro mucho que Eugenia esté tan apegada a su merced. Es señal que a pesar de la apariencia de fiera, todavía le queda algún sentimiento humano. Hasta luego. Cúbrase los senos con su vestido. Por lo más sagrado. Yo misma lo hice, con todo lo que compré y con lo que tenía en la posada. El escote es demasiado subido. Es mejor que vuestra merced muestre su lunar. De acuerdo. ¿Su merced cree que muchos hombres comprarán los números del sorteo? Por una virgen, ¿qué no hacen los hombres? Pues muy bien, guardaré mi parte. Ay, me cansé de ser pobre, María Morena. Me cansé. Señorita Elvira, la señora Chica espera por vuesa merced. La está esperando. Es mejor que vuesa merced vaya para que no se moleste. Yo voy. Pero nadie me hará cambiar mi decisión. Nadie. ¿Quién diría que nuestra costurerita se decidiría a ir a la taberna? A atender a los hombres. El señor Jacobino se va a hacer rico vendiendo números para el sorteo de la virginidad que ella dice poseer.
Virgen o no, tiene la carne fresca. Ya compré muchos números. Pretendo ganar el sorteo. ¿Y su merced no piensa competir? No. Yo prefiero las esclavas bien jovencitas. Mengana. Mi madre no quiere que nos acerquemos a esta mujer. Buenas tardes, señorita Elvira. ¿Se dan cuenta, niñas? De ahora en adelante las mujeres huirán de mí. Pero los hombres me saludarán con una doble sonrisa. Su merced no debió haber saludado a Elvira delante de mí. ¿Qué dice, niña Isabel? Solo quise ser gentil. ¿Su merced quiere hablar conmigo? Yo quiero saber todo. ¿Qué quiere saber, señora Shika? ¿Saber que las mujeres del pueblo me cortaron el cabello, me amarraron y me pasaron mierda por la cara? Eso ya me lo dijeron. Quiero saber qué puedo hacer por su merced. Si quiere, puede venir a vivir conmigo. Agradezco su invitación. Pero yo quiero tener mi vida. El señor Jacobino dice que puedo hacerme rica por ser la única blanca que reciba hombres en este pueblo. Me haré rica, señora Chica. Compraré tierras. Y tal vez hasta un esposo. ¿Y José María? ¿Ya no quiere intentarlo? ¿Para qué? ¿Para sufrir todavía más? ¿Para que él me desdeñe? Pero tal vez, cuando conozca lo que todavía no conozco, cuando descubra dónde los hombres sienten placer, yo pueda hacer que él se enamore de mí. Y la honra que su merced valoraba tanto. Lo que siento es ardor, un fuego. Quiero conocer a un hombre, señora Chica. Quiero que todas las mujeres que me hicieron daño lloren de rabia por saber que sus esposos están conmigo. ¿Su merced está segura de lo que dice? Claro. Entonces vaya. Vaya y sea feliz. El amor es algo bueno, Elvira. ¿Y quién puede decir lo que está bien y lo que está mal en este mundo? Si un día todos nos volveremos polvo. ¿Un sorteo? El señor Jacobino está vendiendo números a los soldados. Cada día que pasa este pueblo se sumerge más y más en el pecado. ¿Dónde se habrá visto algo semejante? Ay, pobre Elvira, ha de estar desesperada. O mejor, destrozada por el tratamiento que recibió. ¿Tuvo lo que merecía? Pues quiere vengarse. Quiere mostrar que no necesita a vuestras mercedes, que siempre fueron sus amigas. Su merced es muy petulante al querer defender a una meretriz. Que Dios me perdone la palabra. Pues si se vuelve en lo que dice, la culpa es vuestra. Vea, padre, cómo me afronta. Sé lo que digo. Y sabe que no me gusta que pelee con mi hija. ¿No comprende su preocupación por el nombre de las mujeres de Tiyuco? Es odio. Es odio lo que siente, nada más. ¡Cállese! Voy a reunir a todas las mujeres para impedir el sorteo. Cuidado con su reputación, hija mía. Si luchar por lo que es correcto perjudica la reputación de alguien, no me importa. Ese sorteo no será realizado. ¿Qué está diciendo, señor sargento mayor? Las mujeres del pueblo están escandalizadas, por eso lo llamé aquí. Ese sorteo no deberá hacerse. Yo daré los fondos para que la señorita Elvira se marche hoy mismo y vaya a vender su virginidad a otra parte. Vuestra merced no puede hacerme esto. Yo ya vendí los números, más de 100. No voy a devolver lo que ya me pagaron. Es lo que tendrá que hacer. Los hombres no lo van a aceptar. Habrá peleas, disparos. Es una orden, cazador de esclavos. Vuestra merced no da órdenes. No sin consultarme primero.
Señor comendador, yo estoy en una situación complicada. Esa es la pura verdad. Será peor si las mujeres se rebelan. ¿Su merced le tiene miedo a las mujeres? No me ofenda. Pues es lo que parece. Todo lugar de este mundo posee meretrices. Hay quien dice que es bueno que existan porque de esa manera los hombres no importunan a las mujeres de bien. No quiero tumultos por culpa de una mujer que decidió vender su cuerpo. Por cierto, un cuerpo muy apetitoso. ¿Vuestra merced va a permitir que haga el sorteo? Mientras su merced no provoque desorden, haga lo que le parezca. Su merced está provocando a las mujeres de familia. Que ellas se queden en casa, es su obligación. Él llegó. Vuestra seta muy bonita. Sal, vamos, dile que suba. Anda. Mi comendador. ¿Su merced recuerda lo que le pedí? Claro. Su merced quiere que más tarde lleve a toda la gente de la casa a pasear. He de hacer lo que su merced me pide. Sé que siempre puedo contar con su merced, chica. Pero veo que tiene un semblante preocupado. Es la señorita Elvira. Le preocupa porque ella quiere ser meretriz. Yo hablé con ella, ella lo decidió. ¿Quién puede juzgarla? Las mujeres del pueblo quieren impedir que los hombres lleguen a la taberna. Todo porque el señor Jacobino decidió sortear la virginidad de Elvira. Todos los muchachos y hombres casados deberán estar allá esta noche. ¿Y qué pueden hacer las mujeres? No lo sé, pero sé que no puedo colocar a los soldados en contra de las muchachas y madres de familia. Sería un disparate. Ah, vuestras mercedes, las mujeres usan la fragilidad como un arma. ¿Cómo puede un hombre enfrentar a una mujer sin parecer un desnaturalizado? ¿En qué estás pensando, chica? En nada, mi comendador. En nada. Jacobino. Yo no quiero ir. Su merced no decide si quiere o no. Pero no me gustan las meretrices. ¿Cree que estoy contento, Rosa, al ver a mi amiga Elvira vendiéndose a todo el pueblo? Si no le gusta, ¿por qué la deja? Porque no puedo darle lo que me pide. ¿Pero qué pregunta tan atrevida? No debí haberla respondido. Quiera o no quiera, su merced ha de ir. Yo soy quien manda aquí. Si vuestra merced manda, yo voy, señora chica. Y sonría. Pero yo quiero saber qué pretende hacer vuestra merced. Espera. ¿No le parece exagerado, Capitán Mayor, que las mujeres estén protestando frente a la taberna? ¿Pero qué se puede hacer, señor comendador? Si cada uno encerrase a su mujer en casa como se debe, sería mucho mejor. Se encierra a la mujer en casa cuando se exige de ella el respeto, el buen comportamiento. Pero la iglesia nos caería encima si les prohibiésemos defender la moral. Creo que es por esa razón que me considero el hombre más feliz de este pueblo. No vivo con una blanca, sino con Chica, que tiene la alegría de vivir. No me gusta discutir asuntos de familia, señor comendador. Pero no se olvide que tengo una hija, o mejor dicho, alguien que fue mi hija, presa por afrontar a todos en este pueblo. ¿No es ya hora de irnos? Sí, la carga debe estar por llegar. ¿La casa estará vacía, señor? Es lo que me prometió Chica, y cuando ella promete, cumple. Podemos irnos. ¿Y
Estamos aquí, yo y todas las mujeres de bien de este pueblo. Su merced no ha de hacer ese sorteo inmoral. Hoy ningún hombre entrará en esa taberna. Y no habrá sorteo alguno.